Hola, hola, hola. Rápidamente a nuestro. Esta reunión. Bueno, chicos, buenos días. ¿Sí me escuchan?
Buenos días. Ok, Buenos días. bueno, esto, bueno, quiero hacer una aclaración de la clase pasada. Bueno, como yo realmente estoy trabajando con dos, bueno, con varias asignaturas, una de ellas se llama optimización de recursos y otra se llama, pues la puse de ustedes, la otra es álgebra y bueno, otras materias. Quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de Lagrange es aplicado en diferentes campos. Es aplicado en el concepto de interpolación, como es el caso de acá, en el concepto de integración. Perdón, en el concepto de interpolación, en el concepto de integración, en el concepto de optimización de recursos. Yo la vez pasada hice la introducción refiriéndome, perdón, a lo que es la optimización de recursos y no me acordaba que el enfoque que se le estaba dando aquí, que está en el sílabus, es con respecto a la interpolación de numérica. Entonces, pues efectivamente lo que expusieron los chicos es el tema que correspondía a esta clase. Entonces, para que no haya de pronto confusión de por qué la profesora me hablaba de optimización de recursos y por qué estamos hablando de interpolación. Entonces, cada una de estas técnicas hacen parte de diferente asignatura. Entonces, efectivamente, vamos a continuar viendo lo que es el concepto de interpolación. Y continuaremos con sistema de integración de Lagrange, perdón, sistema de integración de Newton-Cotes. Con cada uno de las fórmulas aplicadas de acuerdo al nivel de polinomio con el cual estamos trabajando. Entonces está la regla del trapecio, la regla de Newton de un tercio, perdón, un octavo, un tercio y tres octavos. Entonces, vamos a continuar con las exposiciones. Vamos a ver si podemos hacer algunos ejercicios aplicados. Realmente, ¿en qué se basan los ejercicios aplicados? En que depende del contexto, pues se habla de una fórmula matemática en el cual hay que hallar algún área bajo la curva. Ya sea conocer un espacio para un determinado proyecto, conocer de pronto un espacio de todo lo que se puede imaginar que puede ser de áreas, del área de bajo el nivel del agua, del área donde se están aplicando las fuerzas, del área en donde se está haciendo un cultivo de un terreno, donde hay unas energías, bueno, tantas cosas. Entonces, pues la parte de aplicación de alguna forma se convierte en una función matemática que hay que derivar para poder hallar estos valores. Pues simplemente quería hacer como un contexto un poquito del tema que estamos mirando. Entonces, las personas que tengan dentro de su proyecto, algunos les dejé la parte teórica, pero sin decir que no vayan a hacer ejercicios. Y algunos grupos también les dejé para que hicieran del mismo tema anterior aplicaciones más específicas al campo de la ingeniería. Entonces, vamos a continuar ahorita, si no estoy mal, con Esteban o con Héctor. No me acuerdo con quién es que vamos a continuar ahorita. Para mirar otros ejemplos. Creo que era con Celi, con Esteban o con Héctor, no sé. ¿Me pueden por favor escribir en el chat para yo saber? En este punto. ¿Alguien Muy tiene bien, ¿vieron otra inconveniente vez? porque repitamos las cosas?
Qué pena, no, profe, que se repita. Si quiere, mejor terminamos el ejercicio y vuelvo a repetir. Pero es que el problema es que los chicos que no se puedan conectar caen en desventaja, y la idea África con este cuento de las tutorías virtuales es que todos queden con iguales condiciones. Entonces, me da pena con ustedes. Para toda la igualdad. Y por favor me avisan, chicos, es que por estar pendiente de todo, de que no hablan, de que no entran, de que el silencio, pues como ser humano se me pasan cosas. Entonces, no, Nicolás, todos, volvemos a empezar. Es que no creo, no se va a acabar el tiempo. Apenas van a ser las 10, entonces faltan cuarto, entonces alcanzamos. Profe, qué pena. Sí. ¿De pronto sería posible que hiciéramos las exposiciones y al final nos haces las correcciones? De alguna forma, cuando yo lo digo es para que no se olvide y quede como claro. Y cuando yo hago las correcciones es más para resaltar que a ustedes les queden como más explicado las cosas. Porque de pronto al final se me va a decir, se me va a olvidar exactamente en dónde hacer las correcciones. Pero no sé a qué te refieres, ¿con quién hablo? Carlos. ¿Con Carlos Prieto, profe? No, o sea, lo digo como por, que la exposición sea un poco más rápida y de pronto tú al final nos digas qué cositas había que corregir en cuanto a la exposición. Con eso pero podemos avanzar. Pero es que, más. Carlos, es que cuando, mira que cuando yo intervengo, es más para que queden ustedes más claros en las cosas que simplemente hacer una simple corrección. Profe. Normalmente yo les digo, mira, mejore esto para que quede más entendible, para que ustedes tengan más como mejor estudiar, para que tengan más herramientas. No sé si estaría equivocada, Carlos. No, profe, para nada, no es que estés equivocada, sino que es como por agilizar un poquito más la exposición. Pero mira que para mí no es importante agilizar la exposición. Para mí es importante que todos tengan claro y que después no toque después algún día repasar. No sé qué piensen los demás compañeros, como pregunta Carlos. Lo que opinen, pues lo hacemos. Paddy, una preguntita. ¿De dónde sale el X sub y ala? Qué pena. El X sub. Pero espérame, ¿por qué no trabajamos un poquito una pequeña introducción de la parte del PDF rápidamente y volvemos acá, por favor? Profesora, si su merced mega termino acá y si quiere le explico otro ejercicio. Bueno, para que, okay, pues, los compañeros mejor, no pierdan, sí, el tiempo. Sino. Bueno, entonces de, ¿sí?, alguna forma sí le decimos a los chicos que no están conectados que se cometió el error, cometió el error de no grabar, entonces vamos a terminar un ejercicio y ahorita vamos a empezar otro para que haya, para que lo puedan entender desde el principio. Ok, vamos a continuar. Bueno, a la pregunta del compañero, ¿de dónde sale el X sub y? X sub y son los valores en donde se va a evaluar la función, siendo X sub 0 el límite inferior, como puede observar, X sub n es b, el límite superior, y X sub 1, X sub 2 viene siendo el anterior más h, más el paso. Pueden observar X sub 1, que es 0.2, es 0 más h, 0.2. El siguiente viene siendo 0.2 más h, 0.2, y así sucesivamente hasta llegar al valor del límite superior. Carlos, porque no me hace un favor, en la parte de la columna D, si quiere agrégueme, por favor, insérteme otra columna. Sí, el D. Supongo. Ahí en la columna D, párate en el D, en la letra D. Insertar otra columna. Uy, profe, yo no sé manejar esto. Clic derecho, mijo. Ahora. Insertar. Uy. Insertar, abajo, abajo, abajo. Insertar, exacto. Y vas a colocar en la posición E7, colóqueme que ese es el valor de A, A igual. Ahí colóqueme, exacto, B igual, exacto. Y colóqueme ahí, Carlos Prieto, a eso es lo que yo le estoy diciendo.
Normalmente cuando yo le digo que hagan correcciones es para que los chicos tengan un mayor entendimiento. Pero date cuenta que no, ahí no sería, bueno, sí, podría ser, sino más bien sería el x. X sub 0 igual a A y abajo sería X sub 1 igual a X sub 0 más H. ¿Sí o no? Sí, señora. Y cuando yo le digo que hagan esas correcciones es para que ustedes prácticamente tengan un poquito más, más claro lo que están explicando. No es simplemente por demorar la exposición. Sigamos. Sí, profe, está muy bien lo que haces. Sí, normalmente pues de eso se trata, o sea, intervenir para que les quede bien claro a todos, para cuando vayan a estudiar se acuerden. Ok, sigamos. Bueno, entonces definimos los x sub i y ahora la función, que ¿cuál es mi función a integrar? Seno de x al cuadrado, entonces evaluada en los x sub i. Ahora, ¿a qué me refiero con coeficiente? Es el valor que está multiplicando de f de x sub i. Obsérvese ahí en la fórmula arriba que f de x sub 0 está multiplicado por 1. Mientras que los f de x sub i, desde i igual a 1 hasta i igual a n menos 1, me refiero a todos estos valores de acá, están multiplicados por 2. Por eso les pongo coeficiente 2. Y f de x sub n, que viene siendo f de b, está multiplicado por 1. Y ahora, ¿qué hago? Multiplico el coeficiente por la función en x sub i, que eso es esta casilla de acá. El coeficiente por la función evaluada en x sub i. Y arrastro, ¿sí? Yo creo que le faltó un paréntesis a esa fórmula para tener mayor claridad. ¿En dónde habría el paréntesis en esa fórmula? Pues que el 2 se está multiplicando a la sumatoria. Ok, pero así como está, parece, podría ser que la sumatoria sea de f de x más de x y más f de x u n. Podría interpretarlo yo así. Profe, en el PDF es que él lo muestra, lo separa por otros paréntesis. Ok, entonces para que quede claro para los chicos. ¿Quedó claro? Por eso el último 2 multiplica al último f de x u n. Perdón, no lo multiplica por 2, sino lo deja solamente con coeficiente 1. Sí, señora. Ok. Si todo le quedó claro, no hay problema. Bueno, y ahora para calcular la integral, viene siendo h medios por la sumatoria de todos esos valores. Lo que voy a hacer, voy a sumar primero, voy a realizar la operación que está entre paréntesis grande. Que es la sumatoria de todos estos valores. Por eso pongo acá otra casilla llamada suma, que es la sumatoria de todos estos valores. Okay. Y con ese valor que obtengo, el resultado que está en paréntesis grande. Sí, señor. Ahora la integral que viene siendo h por ese valor de la suma dividido en 2. Por eso h es 8 por el valor de la suma, que es el que acabo de hallar, l6, dividido en 2. Y eso me da la integral. Y ya pues yo con un valor real calculo el error relativo. Ya, y así se haría en Excel. Que pues en Excel realmente se hace cuando no nos dan la cantidad de n y queremos tener una precisión mayor. Entonces usamos un n grande. Y podríamos de alguna forma identificar en qué iteración, por decir así, llega a un error relativo. No sé si me hago entender. Bueno, es que iterativo no es el método, pero pues sí. Como por decirlo, por los valores que vienen. ¿Ok? Por los valores por los cuales hay que hacer tantas veces. A eso me refiero más que iterativo. Sí, señora. Bueno, pues este sería el ejercicio. Entonces, si su mujer quiere, hacemos otro ejercicio o ya pasamos al siguiente método. Compañero, ¿puede repetir lo del error real? Bueno, aquí es relativo. Relativo. El error relativo. ¿Ese error siempre tiene que salir o en ejercicios? No. Yo lo quiero calcular simplemente para ver qué tanta exactitud hay respecto al valor real. Okay. Pero pues no es necesario si quieren, a menos que lo pidan. Hay otro tipo de errores que se me está manejando ahí, ¿no?
No sé cómo ahorita lo vayan a manejar, me toca averiguar eso. Bueno, y pueden observar la gráfica ahí. Sí. Sí, señor. Esa es la gráfica de seno de x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esa integral? Calculando el área bajo la curva desde 0 hasta 2. Eso es lo que estamos haciendo con esa integral. Que pues, respecto a la práctica, el trabajo de, por ejemplo, en termodinámica, pongo el ejemplo, el trabajo de un cilindro puede estar dado por esa fórmula. Entonces nos piden calcular el trabajo de 0 a 2 de esa fórmula, ya que pues, estaba por un cilindro, entonces viene siendo el área bajo la curva de esa función de 0 a 2, por poner un ejemplo. Bueno, pasamos al siguiente tema, profe. No sé si quedó claro para los chicos. Sí, profe, quedó muy claro. Ok, vamos a hacer el otro ejercicio. Bueno. Bueno, ahora mi compañero Esteban Borges interviene. Rino. Bueno, el ejercicio dice, integre la siguiente función con el empleo de la regla del trapecio dividiendo el intervalo de integración entre n de intervalos n igual a 5 y calcule el error relativo respecto a la solución analítica. Entonces nosotros vamos a calcular el error relativo respecto a la solución. Entonces la ecuación es de 1, vamos a integrar desde 1 a 2, entonces donde ya sabemos que esta es la función y a es igual a 1 y b es igual a 2 y n es igual a 5, que es el número de interpolaciones. Ahí va, ahí está la fórmula de h, la altura y b menos a sobre n es igual a 2 menos 1 sobre 5, entonces nada, 0,2. Entonces, como ya ha explicado mi compañero, esa era la fórmula de anterior, ya la había explicado. Entonces, aquí lo colocamos al principio. Y comenzamos así sucesivamente, ya no comenzamos desde 0, sino comenzamos desde 1,2 hasta llegar a 2. Igual que el ejemplo anterior. Entonces, este procedimiento que realizamos en la calculadora, un dato muy importante es tener mucho cuidado con los paréntesis porque puede dar otro resultado. Entonces, para calcular el error relativo, se soluciona la integral de la forma analítica para conocer el valor real bajo la curva. Entonces, ahí hallamos la forma integral y nos da 25 tercios, donde ya hallamos el error relativo y donde el error relativo nos da 0,00356. Muy bien, Rino. Sí, claro. Ok, continuamos. Yo creo que no hay preguntas, ¿o si hay preguntas? No, profe, todo muy claro. No, profe, todo claro. Bueno, sigamos. ¿No? La siguiente forma de integración de Newton-Cotes es el método de Simpson, que existe el método de Simpson 1/3 y 3/8, pero en esta exposición vamos a trabajar el de 1/3, ya que es el más conocido, por decirlo así, y es el más empleado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí podemos observar en la curva azul una función cualquiera. Entonces, yo quiero hallar el área bajo la curva de esa función. Entonces, aquí, ¿qué hace el método de Simpson 1/3? Entre la mitad de
A, de F de A, que sería el punto a la izquierda, y F de B, que sería este punto, pone un punto justo en la mitad de esos dos, y con esos tres dos formados, traza una parábola. Entonces, lo que hace este método es aproximar el área bajo esa parábola al área de la función original, que en ese caso ahí se puede ver gráficamente, siendo la función original, la trazada mediante azul, y la parábola, que viene siendo la aproximación del método de Simpson un tercio. Entonces, ese es el principio bajo el que se basa el método de Simpson. Entonces, igual que en el caso del trapecio, vamos a reemplazar la función de integración f de x por una función, que en este caso es un polinomio de interpolación de segundo grado. Este f de 2 de x es un polinomio de interpolación de segundo grado. Entonces, al realizar el procedimiento de esa integral, realmente es bastante extenso y bastante tedioso. Entonces, directamente les pongo el resultado final, que esta fórmula de acá es la que se conoce como regla de Simpson de un tercio. Y al igual que la regla del trapecio, yo voy a dividir el intervalo de integración en varios segmentos n. Para cada uno de esos segmentos, aplicar la regla de Simpson un tercio para obtener mayor precisión. Entonces, h viene siendo igual que la regla del trapecio. B menos a dividido en 2. En este caso es 2, porque n solo es 2. No se puede usar en esta gráfica. A es x sub 0, B es x sub 2 y x sub 1 es un punto justo en la mitad entre A y B. Ya esta fórmula es la regla del trapecio de un tercio. Bueno, para la regla de Simpson un tercio. Ahora, para la regla de Simpson un tercio de aplicación múltiple, como les comenté, yo divido el intervalo de integración en varios segmentos n, donde sus bases va a ser igual que la regla del trapecio B menos A dividido en N. Ahora yo, para calcular la fórmula de integración mediante este método, ¿qué hago? Divido el intervalo de integración y a cada uno de esos intervalos le aplico la regla de Simpson un tercio, como se puede ver acá. Entonces voy a hacer la integral de X sub 0 a X sub 2 de la función. ¿Por qué de X sub 0 a X sub 2? Porque x sub 1 es un punto en la mitad entre x sub 0 y x sub 2 para formar una parábola. Y ahí yo voy a sumar la integral de la función de x sub 2 a x sub 4, así sucesivamente, hasta llegar a x sub n menos 2 y x sub n. Y aplicando la regla de Simpson un tercio a cada uno de esos segmentos y sumando y realizando procedimientos algebraicos, tenemos la siguiente fórmula, que es la que vamos a utilizar para hallar integrales definidas mediante la regla de Simpson un tercio. Entonces, esta es la integral que nos va a servir. Y la única restricción que se basa este método es que n tiene que ser par. ¿Por qué n tiene que ser par? Porque si fuera impar, quedaría una parábola incompleta, por decirlo así. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y la única condición es que la cantidad de veces que dividimos el segmento tiene que ser par. La n tiene que ser par. Y a continuación, vamos a mostrar un ejemplo de cómo se haría. Bueno, igual que en el ejemplo de la regla del trapecio, esa integral no se puede resolver mediante ningún método analítico, así que utilizamos métodos numéricos. Entonces, nos dice de resolver la siguiente integral definida con la regla de un tercio y utilizando n igual a 10. ¿Me pueden hacer un favor? Hablar un poquito más despacio porque se está entrecortando la voz y me recuerda solamente lo último. Vuelves, ¿me lo repites? Solamente lo último. Se está entrecortando la voz, por favor. Bueno, que la fórmula que vamos a utilizar es esta. Esta es la fórmula para hallar integrales mediante la regla de trapecio un tercio.
y la única condición que se rige este método es que la cantidad de veces que partimos del segmento, o sea, n, tiene que ser par. Y en eso se basa la regla de Simpson 1/3. Ok. Bueno, entonces vamos a resolver esta integral mediante la regla de Simpson 1/3 y dividiendo el intervalo de integración en 10. Entonces, identificamos valores como a viene siendo el límite inferior de integración y b viene siendo 1, que es el límite superior de a de la integral. Entonces calculamos h, que es b menos a dividido en n. 1 menos 0 dividido en 10, o sea, 0,1. Y vamos a ver en qué consiste esta fórmula para explicarla. Entonces la integral se va a aproximar a h tercios, que h ya acabamos de mostrar cómo se calcula, y bueno, 3. Y este cociente va a multiplicar a toda esta sumatoria. Que f de x sub 0, ¿qué significa? La función integrar evaluada en x sub 0, o sea, más 4 veces la sumatoria de f de x sub i, tomando los i's impares, o sea, 1, 3, 5, hasta llegar a n menos 1, más 2 veces la sumatoria de la función evaluada en x sub i con i par. O sea, 2, 4, 6, hasta llegar a n menos 2, más la función solita evaluada en x sub n, que x sub n es b. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar a continuación. En esta fórmula que ustedes observan acá. Entonces, viene siendo h tercios de la función evaluada en x sub 0, más 4 veces la función evaluada en x sub i, en x sub 1, impar. Más 2 veces la función evaluada en x sub 2 es par, más 4 veces la función evaluada en x sub 3, básicamente va a rotar entre 4 y 2, 4 y 2, 4 y 2, hasta llegar a f de x sub n menos 1 y f de x sub n va solito. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces h vale 0,1 dividido en 3. Función evaluada en x sub 0, que viene siendo a, el límite inferior del intervalo que es 0. 4 veces la función evaluada en x sub 1, que sería 0,1. 2 veces la función evaluada en 0,2. 4 veces 0,3. Y así sucesivamente. Hasta llegar a la función evaluada en x sub n. Nótese que la función evaluada en los puntos extremos, o sea, en los intervalos de integración, van multiplicadas por 1. Los que están al lado de ellos van multiplicadas por 4. Y ahí empieza a intercalar entre 2 y 4, básicamente para que se guíen. Entonces, empieza con 1, 4 coeficientes y termina con 4 y por 1. Y básicamente esto se hace en la calculadora. Entonces, mediante procedimiento en la calculadora, obtenemos la integral, que sería 1.462. Y esa sería la regla de Simpson 1/3. Entonces, ¿hay preguntas de esto o está claro? Muy, muy claro todo. 24 personas, por favor, me confirman si está claro. Claro, profesora. Claro, profesora. Sí, está claro. Ok. Bueno, a continuación, otro ejemplo más para dejar totalmente claro. Interviene Esteban. Podríamos mirar antes ese en ¿el Excel? En Excel y ahí sí seguimos. ¿Les sí, parece, señora, chicos? Sí, señora, claro. ¿Ahí pueden ver el Excel? Sí, sí se ve. Bueno, entonces igual que en el método del trapecio, identificamos los límites de integración. A sería 0, que es el límite inferior. B sería 1, que es el límite superior. N, la cantidad de veces que dimos el intervalo, que es 10. Y h viene siendo b menos a,
Divide un n. Bueno. Ahora, x sub y. Entonces, x sub 0 es a. Y al igual que en el método del trapecio, entonces acá, x sub 0. Hola. X sub y, x sub 1 viene siendo x sub 0 más h. O sea, 0 más 0.1. X sub 2 viene siendo x sub 1 más h. 0.1 más 0.1. Y así sucesivamente hasta llegar a 1, que es b, el límite superior de integración. En la siguiente columna vamos a evaluar el x sub y en la función a integrar, que en mi caso la función es Euler de x al cuadrado. Entonces yo tengo acá exponencial de x sub y al cuadrado. De aquí hacia se arrastra. Listo. Y aquí lo único que varía es el coeficiente por el que va a ser multiplicado. De la sumatoria. De la sumatoria. Entonces, como les decía, los límites de integración tienen un peso de 1. Y de ahí empiezan intercalados. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. En los pares 4 y en los impares 2. Exactamente. En los x sub y impares por 4. Y en los x sub y pares por 2. Y siempre recordar que empezamos con 1, 4 y terminamos con 4 y 1. Y ahora, ¿qué es ese coeficiente por f de x sub y? Este por este. Multiplicación. Y ahora vamos a calcular esta sumatoria. ¿Qué sería esta sumatoria? Sería la parte que está dentro de los corchetes grandes de esta función. Entonces, ¿yo qué hago? Sumo todo eso. Y la integral viene siendo h C8 por la sumatoria dividido en 3. Y ese sería el valor de la integral. Y si yo calculo la integral, en este caso tocaría mediante un software, porque no hay métodos analíticos para resolverla, me daría este valor y mediante ese valor yo puedo calcular el error relativo. Y me daría muy, muy pequeño. Imagínate a la menos 5. Y así se haría en Excel. Lo único que varía es que lo único que varía este método del método del trapecio es el coeficiente por el que se va a multiplicar el f de x sub y, y que este multiplica por h tercios, y recuerden que el método del trapecio es por h medios. Sí. Y el multiplicador del 4 y el 2, ¿no? Para los pares y los impares. Sí, sí, señora. Entonces así se haría en Excel. Entonces, ahora mi compañero va a explicar el otro ejercicio rápidamente para pasar a algunas aplicaciones. Esteban Borges. Se utiliza, ¿cómo?, un método cuando el otro, aparte, ¿cómo?, de que está par ln, ¿hay alguna forma de saber cuándo se utiliza cualquiera de los dos métodos o uno puede escoger y ya? Bueno, puede escoger, pero digamos, estas integrales tienen una aplicación extra a las integrales analíticas que las puede resolver mediante dar tabulados. Por ejemplo, en un ejemplo que ya voy a mostrar a continuación, le dan la fuerza en función del desplazamiento de un resorte. Entonces le dicen, con tanta fuerza hay tanto desplazamiento, tanta fuerza, tanto desplazamiento. Le dicen, calcule el trabajo. Y le dicen, y le piden calcular el trabajo de ese resorte y le dan 7 datos. O sea, n es 7. O sea, sí o sí tiene que... Es impar. Trabajar, es impar. O sea, sí o sí tiene que trabajar con el método del trapecio. Si fuera la cantidad de datos par, usted elige con cuál de los dos trabaja. Bueno. Bueno, ahora sí, Esteban Borges. Calcule la siguiente integral definida mediante el método de Simpson un tercio usando n igual a 4. Halle el error relativo respecto a la solución obtenida mediante el software. Aquí vamos a evaluar entre 0 y 2, donde Euler x sobre 1 más x a la 2 de x. Ya sabemos que a es igual a 0, b es igual a 2, n es igual a 4. Hallamos altura b menos a, entonces sería 2 menos 0 sobre 4 es igual a 0,5. Hallamos la fórmula que mi compañero explicó, donde
es igual, ahí nos la muestra y solamente reemplazamos. La función que vamos a integrar, reemplazamos y así sucesivamente va de 0 a 0,5, de 1 a 1,5 hasta llegar a 2. Y ahí nos da el resultado 2,6646. Entonces, como ya sabemos que la integral no se puede resolver por ningún método, entonces damos un resultado que da 2,66319, donde podemos hallar el error relativo, donde nos da 0,000529. Entonces se observa mediante que el método de Simpson tercio se obtiene un error relativo porcentual del 0,052, en el cual este está muy bajo. Entonces se demuestra en el método de Simpson este de un tercio. Es bastante preciso. Bueno, Esteban, muchas gracias. Ok, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta del método Simpson un tercio? Ok. ¿Ibas a decir algo más? Bueno, estos son los dos métodos a trabajar en esta exposición. Entonces, si queda tiempo, explicamos las aplicaciones. Sigamos más bien con la explicación del método, del otro método. No hay momentos. Serían esos dos, profe. ¿Y el de 3/8? Es que en el tema de exposición decía regla de Simpson. Entonces yo tomé la más usada por el la primera. ¿Y la otra de pronto no la están trabajando? ¿No? No. Pues voy a mirar si esa también para ver si para explicarla. Pues es que la más conocida y la que más se trabaja es la de un tercio. Sí, yo sé, sino que me toca preguntar si esa se va a manejar para el examen para poderla darla como un clase magistral. Ok. Hagámosle la aplicación. Bueno. Entonces, este método tiene aplicaciones donde se requieran integrales. Entonces hay integrales para calcular el trabajo, para calcular el calor. En este caso nos vamos a basar más en la ingeniería mecánica, que es para calcular el trabajo. Bueno, básicamente, de breve introducción, el trabajo se calcula fuerza por distancia. Entonces, que si yo le aplico una fuerza de 15 libras a un bloque para moverlo 10 pies, el trabajo va a ser 15 por 10, 150 libras fuerza. Y esto es siempre cuando que la fuerza sea paralela a la dirección del desplazamiento. Pero en problemas más reales, la fuerza viene dada en función del desplazamiento. O sea, la fuerza varía el desplazamiento. Entonces, para esos casos, el trabajo se calcula mediante la siguiente fórmula. La integral de x0 a x n de la fuerza que está en función de x el desplazamiento. Entonces, nuevamente, si esta función es fácil de integrar, se resuelve de forma analítica. Pero en varios problemas, eso no es así. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo entre la fuerza y la dirección del desplazamiento también varía con el desplazamiento? Entonces, vamos a tener una fórmula como la siguiente para calcular el trabajo. Que tanto la fuerza como el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento varían. Entonces ahí aumenta la dificultad para integrar. Entonces, si esto es fácil de integrar, bueno, de forma analítica, pero en donde sea complejo, la única alternativa de solución es aplicar métodos numéricos. Y dado el caso, por ejemplo, en estudios experimentales donde estos datos de la fuerza vienen dados de forma tabular,
la única solución es resolver. ¿Vienen dados en fórmula, en forma de qué? En forma tabular, o sea, vienen tabulados. La única solución es mediante métodos numéricos. De aquí gráficamente lo que les acabo de explicar. Un ejemplo donde, si yo para mover un bloque, tanto la fuerza como el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento varían, empiezan a variar con el desplazamiento, ahí aumenta la complejidad para realizar esa integral. Bueno, a continuación les tengo un ejemplo. Dice, con los siguientes datos, calcule el trabajo realizado con la compresión hasta x igual a 0.35 metros de un resorte cuya constante K es 300 newton metro. Entonces ahí en la tablita, si pueden observar, nos están dando la fuerza en función del desplazamiento. Y la fuerza viene en kilonewton. O sea, si yo le aplico una fuerza de 0 kilonewton, pues no lo voy a mover. Si le aplico una de 0.01, se mueve 0.05. Si le aplico una de 0.028, se mueve 0,1 metros. Y así sucesivamente. Entonces, nos están pidiendo calcular el trabajo y sabemos que el trabajo es la integral de la fuerza. Pero la fuerza no nos la dan en forma de función circular. Entonces, para esto, usamos el método o del trapecio o de somo un tercio. Pero aquí, observen esto de acá. Se puede observar que n es 7. O sea, yo estoy dividiendo n en 7 porque si observo h es 0,5. O sea, la posición varía 0,05. Como pueden observar, 0, 0.05, 0,1, claro. 0,15, 0,20. Varía hasta 0.35. Hasta 0,35. Y para que esto sea posible, n tiene que ser 7. O sea, aquí yo no puedo elegir entre el método de Simpson, un tercio, o el método del trapecio. Tengo que usar el método del trapecio sí o sí, porque para usar el de Simpson, tiene que par. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo último que dijo? Porque se recortó. Que aquí sí o sí tengo que utilizar el método del trapecio, porque n es impar. Ya que para usar el de Simpson un tercio, n tiene que ser par. Ok. O tendría que utilizar el otro que no se ha visto, el de 3/8. O el de 3/8, sí señora. Bueno, entonces, ¿cómo calcularía yo el trabajo? H medios. H 0.5 dividido en 2. Función evaluada en x sub 0, o sea, me tienen la fuerza cuando x vale 0. Aquí la tabla vale 0. Más 2 veces por la sumatoria de la fuerza desde x sub 1 hasta xn menos 1, que serían estos datos de acá hasta acá. Esta es la fuerza cuando x vale 0.05, esta es la fuerza cuando x vale 0.1, etc. Y esos son los datos que yo voy a poner acá, que es la fuerza evaluada en la posición, más la fuerza en x sub n, que es de 0,13. Y esto simplemente es operaciones matemáticas, que me daría un trabajo de 0,0202 kilonewton metro, que eso es 20.2 julios. Y así se resolvería ese ejercicio. Bueno, Nicolás está preguntando que dónde está la función. Y es que no nos dan función. O sea, nos están diciendo que la fuerza vale tanto, la fuerza está tabulada. O sea, tanta fuerza mueve tanto el resorte. O sea, no se puede resolver, no podemos calcular el trabajo de forma analítica. Sí o sí tenemos que usar métodos numéricos. Entonces daría este trabajo. Y aquí básicamente explico que la fuerza de un resorte es menos K por X. Entonces, sí, falta multiplicarlo con la constante. No, profe. Ay, no, espérame. Espérame, vamos para arriba. No, es que no sé si, muéstrame para arriba si tiene un valor la constante. Porque es que a veces dice que, sí, señora, que, nos dan la constante. Que no se tiene en cuenta. Nos dan la constante, entonces ahí viene esa explicación que voy a hacer. Sí, sí, sí.
la fuerza de un resorte es K por X. Bueno, el menos significa que va en dirección contraria a la fuerza. Entonces, sí. Si ustedes multiplican K por cada X, no les va a dar esta fuerza. Entonces, si yo integro K por X de 0 hasta 0.35, el resultado va a ser incorrecto. Porque la fuerza tabulada no coincide con la fuerza que yo calculo teóricamente. ¿Esto a qué se debe? Porque la fuerza varía con el desplazamiento. Entonces, para yo hacer este procedimiento, que uno tal vez se puede guiar por eso, estaría mal hecho. Porque eso está mal. Entonces, esta es la forma de demostrar que la única forma de solucionar este ejercicio es mediante métodos numéricos. Ve para arriba, por favor, otra vez. Más para arriba. Valor de la fuerza respecto a la posición. Ok. Entonces es lo que. Ah, ok, sigo bajando. Oh, ok, sigo bajando. Otro poquito más. Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de alguien. Listo, continuemos con el otro ejercicio, por favor. Bueno, pues estos serían los dos métodos de integración. Y pues tengo un ejercicio más, pero sería el de taller. Pero si su merced quiere, lo resolvemos de una vez. ¿Pero cuántos tiene el taller? Uno nomás. Quiero solamente que nos explique el enunciado, pero no nos muestre el desarrollo, por favor. Si puedes, internamente tú bajas el desarrollo y solamente me dejas el enunciado para contextualizar. Ya les muestro un momento. Ese sería el enunciado, profe. Espérame un segundito. Mirando un poquito el orden de las exposiciones antes de mirar el enunciado, yo había dividido precisamente para recalcar más el tema del marco teórico con las aplicaciones. Entonces, el otro grupo de Vanessa, Oscar y David, de alguna forma, sigue mirando o seguimos mirando unos tipos de aplicaciones utilizando estos dos métodos. Es más, si tienen aplicando también el tercer método, chévere, voy a ver si de alguna forma, si averiguo si entra para darlo como parte de la exposición. Sí, señora, tenemos dos ejercicios de esos métodos, profe. ¿Cuáles? ¿De quién me está hablando? ¿Del próximo o de ustedes mismos? De Simpson y trapecio, profe. Correcto, ¿pero lo tiene con tres octavos? Ah, no, profe. Por eso te digo que eso es lo que voy a averiguar, ¿sí? Ah, ok. Eso es lo que voy a averiguar. Más sin embargo, entonces la próxima exposición seguiría entonces la de Vanessa y su gente. Quiero dejar claridad esto. ¿Estamos bien? Ok. Igual, cuando se vea el próximo tema y tenga aplicaciones, pues no necesito que me pregunten, sino que ya saben que una cosa es que ellos pues entren a la parte de teoría, sienten un poco los ejercicios y algunas aplicaciones, como todos deben tener, pero el de las aplicaciones significa que se va a hacer énfasis solo en aplicaciones, ya no en el marco teórico. Si es el caso, contextualizarlo ya. Ok, entonces vamos a mirar el texto para entender un poquito en qué consiste el taller. Ok.
Bueno, sí, señora. Leo textualmente. Suponga que la fuerza hacia arriba de la resistencia del aire sobre un objeto que cae es proporcional al cuadrado de la velocidad. Para esto, la velocidad se calcula con esa fórmula. Con esa fórmula yo puedo calcular la velocidad de un objeto que cae en un determinado instante de tiempo, básicamente. Teniendo en cuenta la resistencia del aire. Teniendo en cuenta la resistencia del aire. ¿Qué sería cada letra? Entonces ahí explica. C sub D es el coeficiente de arrastre de segundo orden. G es la gravedad. M. ¿Me amplías un poquito que no veo muy bien el C sub D? Ok, seguimos. Entonces G es la gravedad, que nos dan el valor de 9.8. M es la masa, 68.1 kilogramos. Y C sub D, coeficiente de arrastre, 0.25 kilogramos por metro. Entonces nos dicen, utilizando integración analítica, determinar qué tan lejos cae el objeto en 10 segundos. Y B, hacer lo mismo, pero evaluar la integral con la regla del trapecio de segmento múltiple. Use una N suficientemente grande para obtener 3 dígitos significativos de exactitud. Ok. ¿Cuál es la idea? Pienso que aquí hay varias formas de parar, como lo hacíamos estoy equivocada, como lo hacíamos en la parte inicial. Yo puedo dar un N muy grande, pero dar que el margen de error pare cuando el margen de error sea igual a tanto. ¿Estamos? ¿Sí, Juan Diego? Sí, señora. Podría decir que pare el proceso. Digamos, yo digo N igual a, no sé, que me ocurra a mí 30. Pero pare cuando el margen de error relativo sea menor a 10 a la menos 5 o 10 a la menos 2. Ese es que podría eso no ser. Se podría hacer. No, profesor, eso no se podría hacer. Eso no se podría hacer. Porque si usted define un n, le va a dar un valor con ese n. Sí, el n siempre entonces, es. Sí. Es sí, claro. No en es iterativo. Podría es iterativo. Simplemente identificar más bien en qué punto hay ese margen de error. Sí, más o menos, sí. Sí, ahí sí se podría hacer. ¿En qué punto da un margen de error específico y decir cuando n es igual a tanto? Perdón, cuando n no, cuando en determinado momento, más bien así. Entonces se supone como el n para obtener 3 dígitos significativos de exactitud. Ok. Se supone que esa es la propuesta para que se desarrolle de forma matemática con esa condición. Entonces, no sé si les quedó claro a todos. Esta es tangente hiperbólica, ¿no? Sí, señora. No es arcotangente, sino tangente hiperbólica. ¿Sí les quedó claro a todos, chicos? Sí, señora. ¿Y cuál sería lo que varía? ¿En función de qué? ¿De qué variable? ¿En función de? El tiempo. Del tiempo. Yo creo que entonces dice acá que si se puede hallar el valor real con ayuda del software. ¿Ustedes con cuál aplicativo están hallando las derivadas, las integrales? Pues puede hallarlo para, es que digamos aquí en primera instancia se puede resolver por forma analítica, pero pues ese no es tema de este curso. Uh-huh. Entonces los que deseen lo pueden resolver por un software, yo creo, para obtener el valor verdadero. Eso te digo que para que les diga a ellos, para que en el caso llegue a salir, para que ellos sepan cómo hacerlo, con cuál están utilizando ustedes. Pues buscar en Google, en Symbolab o en Wolfram, cualquiera de los dos resuelve. ¿Lo puedes escribir, por favor, para que los chicos tengan en línea? Aunque sí, lógicamente verdad. Ustedes pueden buscar integración en línea, ¿no? No pasa nada. Ok. ¿El punto A solo sería reemplazar el tiempo en 10 segundos? Y la no, le están pidiendo determinar qué tan lejos cae el objeto en 10 segundos. O sea, le están pidiendo una distancia. Mejor dicho, no sé si a alguien se le dificulte hacerlo, lo que está diciendo en este momento la propuesta. Más bien,
No quiero que lo desarrollen. Yo quiero que ustedes nos vayan diciendo cómo hacerlo. Vamos a coger el Excel, por favor. Aquí un Excel tengo, nuevo. Aquí lo tengo desarrollado. Si no, quiero... no lo quiero mostrar desarrollado. Vamos a entre todos a mirar cuál podría ser la propuesta. ¿Los resolvemos entre todos, profe? Sí, pero exacto, desde cero. Pero no quiero que ustedes lo hagan. Yo quiero que si ellos participan, lo desarrollamos y si no, lo dejamos de taller. Bueno. Si quieren, cópiame la el enunciado, cópiame, lo pegamos así como en forma de, así sea de imagen, lo colocamos en el Excel y lo empezamos a desarrollar entre todos. ¿Les parece, chicos? ¿Bueno el ejercicio? Está de nivel. Sí, profe, está bueno. Ok. Sí, porque la idea no es mostrarlo desarrollado. La idea es, vamos a desarrollar el taller, pero entonces, vamos a, si no lo queremos desarrollar por lo que sea, más bien esto, para salir de duda, vamos a hacerlo entre todos. Pero si ustedes no aportan, lo dejamos como taller. No está difícil. Entonces, vamos a hacer el Excel, por favor. Un Excel desde cero, en donde le pongamos encabezado. ¿Qué es lo que necesitamos de encabezado como primero? Chicos, los demás. No los coanfitriones. Vamos a hacer una tabla de Excel, por favor. Hágame una tabla de Excel de 6 columnas. No sé, hagámosle con un n igual a 10. Se me ocurre a mí. Nuestro n sería 10 segundos, ¿sí, profe? ¿Qué sería el 10 segundos? ¿Sería A, sería B, sería un X sub 0? ¿Qué sería? ¿X sub 10? ¿Qué sería? Vamos a ponerle el nombre al encabezado, a la primera columna. ¿Qué le pongo? ¿Qué se le pone? ¿Qué crea que le vamos a poner a ese encabezado? Chicos, me imagino que ustedes están tomando nota, no se confíen en el video. Por cualquier situación. Pues, profe, ¿me dejas grabar? La velocidad con respecto al tiempo. Maximicemos. Acuérdense que aquí no se llama X, ¿no? Aquí no se llama X, pero realmente está haciendo la función de X. Aquí se llama ¿cómo? La variable independiente viene siendo T, ¿cierto? O sea, aquí se va a hacer en un tiempo T sub 0 hasta un tiempo 10. ¿Estamos? Sí. Participenme, por favor. Ok, ese sería T sub I. ¿Cuál sería mi primer T sub I? En el tiempo 0. Ok. ¿Y sería nuestro qué? ¿Nuestro A, nuestro B? ¿Qué sería? Quiero que me participen, por favor. Sería nuestro A. ¿Está de acuerdo, Juan Diego? Sí, señora. Por favor, colócamele A igual en D sub 7. Ok. ¿Qué más llenamos esa tabla para hacer ese trabajo? Chicos, ¿nadie? ¿No sabemos hacerlo? Profe, si se va a tomar n como 10, pues tiene que tomarse los intervalos de a 1. Entonces la t sería de 0 hasta 10. Entonces, ¿qué sería 10? ¿Sería el valor de quién? De b. Ok, entonces mire qué me está haciendo ahí, me está haciendo la tabla a, b, n y h. Entonces, A es 0, B es ¿cuánto? 10. N. Pongan el N que ustedes quieran. 10 también. Bueno, no quiero confundirlo con el 10 porque entonces vamos a decir que si quiere pongamos 12, no sé, o 13, ¿cómo que ponemos? A ver, para poder aplicar y saber qué vamos a aplicar. Igual se entiende. Ok.
¿Qué sería igual a H? No lo escriba. ¿Qué sería el H? N sobre B. ¿Cómo? B menos A sobre N. Perfecto. Ah, la mía. Cero cinco, ¿estamos? ¿Qué coloco en E8? ¿Qué coloco en E8? Por favor, ¿cómo sería la fórmula que coloco en E8? ¿Igual a qué? A más H, ¿no? ¿Cómo lo decimos en forma de celda? E7. E7. DC más. ¿Más? DC. ¿Más o por? Por. Bien. Es más. No, es más, porque es el paso. Sí, más. Pero ¿por qué el chico coloca con signo pesos, por favor? Para que quede constante. Sí, para que, quede fijo. Se pueda hacer las notas con ellas. ¿Todos les quedó claro? Sí, claro. Para que quede fijo es solo más de F4, ¿cierto? ¿Señor? Para que quede fijo es solo F4, ¿sí? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, señora. Es que tengo un problema de internet. Sí, señora. Ok, ¿qué hacemos en E9? ¿Qué colocamos en E9 o qué hacemos desde E8? Ya, profesor, se estira. Solo se estira. Exacto, estirémoslo, por favor. Ok, no me alcanzó la tabla. Vamos a seguir. Hasta ahí, ok. Sería hasta 10. Listo. Hasta ahí quedó todo claro, ¿cierto? Listo. ¿Qué colocamos como encabezado en la segunda celda? La variable dependiente, que sería la velocidad. Sería la función, ¿cierto? La f de x, que en este caso se llama b de t. Colocámosla, por favor. Ok. Pero recordemos que nos están preguntando es por un desplazamiento. Ok, nos están preguntando por un desplazamiento. ¿Será que reemplazamos algunos valores en la fórmula o qué hacemos? O sea, sería, pues, si es por un desplazamiento, ¿sería la integral de quién? Mire lo que me está diciendo aquí el compañero. Dice, nos está preguntando por... para este caso, solo un peso, para este caso la velocidad se calcula con tal. Donde C, el coeficiente de arrastre, usa la integral para determinar qué tan lejos. Mire que él no me está preguntando la velocidad en función del tiempo. Esos son valores la distancia. Sí,
sino me está preguntando la distancia. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, a la derivada de espacio sobre tiempo. Entonces, ¿qué sería la X? ¿Qué sería despejar X? La velocidad por la variación del tiempo. No escucho. Sería la integral de la variación por el tiempo igual a la integral de X. Entonces, es importante que no, es que la profesora no dio la función para integrar, ¿ok? Pues se trata del concepto como tal. Realmente sería B de T, ¿no? B de T, ¿no? B de T de T. V de T. Pero bueno. Ok. Entonces, la función que colocamos ahí es B de T, arriba, V será, o será, sí, ¿cierto? O X de T, o X de T. En el F6. B de T, porque esa es la que se va a evaluar. B de T. Ah, ok. B de T. Listo. Entonces, ¿qué más hacemos? ¿Qué vamos a aplicar? No hemos dicho qué vamos a aplicar. Vamos a aplicar trapecio, Simpson. ¿Qué vamos a aplicar? Si quiere, elimine la columna A y la columna C para que trapecio. Te quede un poquito más de espacio. ¿De acá? Mijo, la columna A, párate en A, clic derecho, eliminar. Ah, no, discúlpeme. Simplemente, no, elimine, perdón. Perdón, control Z. Párese en la mitad entre el A y el B y déjelo al espacio mínimo. Clic. No, clic. Ok. Listo. La C, póngalo un poquito más corta, más pequeña. Igual la D, un poquito más pequeña. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos los valores en la función. ¿Qué reemplacemos? ¿Reemplazamos los valores? Yo creo que no lo hagamos directo, sino primero lo hagamos en gráfico. ¿Cómo quedarían reemplazando los valores? ¿Qué sería? Chicos, ¿reemplazamos valores o no? Sí, señora, ¿no? Correcto. Hagámoslo, Juan, por favor. Primero hagámoslo en fórmula y después lo hacemos ahí en función. Para que quede más claro. Ok, un momento. Entonces, 9,8 por la masa, que es 68,1, dividido en 0,25, que es el coeficiente de arrastre, tangente hiperbólica de quién, de raíz de, ¿quién es GDC? Es la gravedad. Ok, G por el C, que es 0,25, dividido en M, que es la masa, en función del tiempo. Entonces, esa fórmula que ustedes ven ahí, tenemos que ponerla
en la celda F7. Por favor, ampliemos la celda F7. F7. Párate entre la F y la G. Entre la F y la G y arrastre. Exacto. Solamente para ver un poquito mejor la fórmula, aunque se va a colocar arriba, pero para verla un poquito mejor. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo sería el cálculo matemático? Un momento, por favor. Al final la T no cambiaría por 10. Bueno, chicos, entonces, ¿qué sería? Vamos a ponernos en cuál celda, Juan Diego. ¿Era? Vamos a ponernos en cuál celda, ya para empezar a hacer calcular la función. Bueno, entonces acá ve de T. Entonces, simplemente, donde está T, ponen el valor a evaluar. En este caso, 0. Y ahí sucesivamente, acá valdría la función, pero evaluada en 0,5. Sí, por favor, si quieres, subamos el este y le hacemos la primera. A ver. O sea, ¿cómo así la función se evaluaría de 0 a 0,5 y después de 0 a 1? Dale, muestra. Está evaluando la velocidad en respecto al tiempo. La evalúa primero en el tiempo 0, después en el tiempo 0,5. Ajá. Sí. Okay. Entonces sería, ¿raíz de quién? Hacemos de una vez la... Bueno, ahí puede ser de una vez para que queden todos. Que multiplica, mijo. Si quiere, colóquele un gran paréntesis para aquí. Ah, bueno, ahí está. La raíz de eso, arco, tangente hiperbólica, de 9,8 por 0,25, que alguien hubiera colocado de una vez el resultado. Sí. Cada una mata las pulgas como quiere. ¿Qué multiplica? Ah, bueno, no, si cajémosla así, después hacemos la multiplicación por T. ¿Se cierra paréntesis? ¿Falta un paréntesis? Es que la T va dentro de la tangente hiperbólica. Ah, ya, sí, disculpe. Uy. Es que le faltan paréntesis. Si quiere hago una copia de eso. Creo que ya sí. Acá simplemente es arrastrar. Baja la BDT, por favor. Ahora. Depende de lo que vayamos a aplicar, entonces colocamos el coeficiente. A mí me parece que, si quieres, por favor, lo podemos hacer por los dos métodos, como para comparar. Sí, si quieren, sí.
Ok, vamos a hacerlo primero por el trapecio. Uy, nos estamos quedando cortos de tiempo. Empieza con uno. Uy, profe, se nos está quedando el tiempo. Sí. Chicos, les hago una propuesta. Ya se ha dicho suficiente. Sí. Se ha dicho suficiente. Vamos a hacer algo. Si quieren, tómenle foto. Córrame, por favor, la fórmula, por favor, déjamela abajo del otro texto. Exacto. Tómenle una foto como para que tengan una guía, ¿sí? No es pasarles el formato como tal, sino para que tengan una guía. Les voy a dejar el PDF, les voy a dejar los ejercicios que se vieron resueltos y voy a subir este como taller. Lo pueden hacer en grupos de dos personas, máximo, porque es solo un ejercicio. Entonces, para que por favor lo suban. Hoy estamos a miércoles. Yo creo que tenemos aquí desarrollado la parte más importante. Más importante, la más terrible. Me gustaría que lo dejáramos hasta el viernes 12 de la noche para subir este ejercicio. ¿Les parece claro? Sí, señora. ¿Estamos? Para el lunes, sí, profe. Para el lunes, profe. Pero es que el problema es que el lunes ustedes empiezan a hacer el fin de semana y empiezan el lunes que para el martes y le abra el miércoles y le abre el jueves y queda por una semana. Profe, es que tenemos mucho trabajo. Está bien, para el lunes, pero ¿lunes a qué horas? A medianoche, profe, a medianoche. 12 de la noche. Pero es que a las 12 de la noche ya hemos visto las otras aplicaciones. Entonces serían no uno, sino dos ejercicios. Pero el del segundo ejercicio queda para el otro lunes. Entonces, no, vamos a dejar abierto para este lunes 12 de la noche para hacer este. Y ese mismo lunes se deja otro ejercicio para que puedan subir los dos, puedan subir otro ejercicio. ¿Quedó claro? No. Ah, sí, profe. Bueno, chicos, yo les pido un favor. Estén pendientes, por favor, por el interno. Me están preguntando la nota. Algunas personas al fin creo que no se reportaron, o al fin no me acuerdo si ya quedó todo listo, para poder darles la nota y para poder subir esas notas. Entonces, pues los felicito, han hecho un buen trabajo. Creo que los talleres nos han servido para reforzar. Y les dejaré. Profe, cualquier duda que tengamos, le podemos hacer preguntas a nuestros compañeros. Sí, pero preguntas, no mándelo hecho, ¿no? La idea es que seamos como que cada uno haga su propio Excel, cada uno haga su propio trabajo. Ah, no, claro. Y otra cosita, chicos, voy a ver si les dejo en estos días para que tengan claro los temas, para que vayan estudiando, para que vayan mirando ejercicios. Y pues, como se dan cuenta, los temas no están difíciles. Lo que pasa es que de alguna forma sí tenemos que ser como en este caso. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿La velocidad o me preguntan el espacio o la distancia o qué? Para saber dónde poder utilizar. Bueno, chicos, Dios los bendiga. Nos vemos. Un aplauso virtual, por favor, a los chicos. Por favor, un aplauso virtual. Unas reacciones bien interesantes. Entonces, Dios los bendiga. Chao, chao, chaolín. Nos vemos. Juan Diego y el chico, entonces, si es posible, para que hagamos unas reformas al Excel, para que queden como más entendibles. Y cuando ya tengan el verdadero, me lo dan para poder yo ponerlo en el taller. ¿Listo? Con las correcciones. Entonces, yo creo que traten de hacer las correcciones lo máximo que pueda, lo más rápido, para ver si hoy dejo montado ese taller. Y se comunican por el interno. ¿Listo? Okay. Bye, felicitaciones, Juan Diego y el otro chico. Entonces, Dios los bendiga. Chao, chao. ¿Todo claro? Sí, señora. Sí, señora. Ok, chao. Ok, chao.